donde Zacapu se ha caracterizado por tener mujeres y hombres de gran valía, descendientes de la raza de bronce, nuestra raza purépecha, jamás conquistada. Aprovecho este espacio para denunciar al mal gobierno que día a día empobrece más a nuestra patria. Como mexicanos llegamos al hartazgo porque vivimos día a día la mala administración reflejada en el aumento a la gasolina, el aumento al gas, etcétera, etcétera. Mientras este tipo cumple sus compromisos de campaña a la gran burguesía, mientras el pueblo trabajador lo pisotea y tiene que hurgar en el festín de Baltasar para poder sobrevivir, mientras nuestros gobernantes disfrutan de flamantes viajes de placer, suculentos manjares en lujosos restaurantes, y nosotros con este clima que hoy padecemos, que lamentamos, y por eso decimos nosotros en Zacapu que estamos hartos de este gobierno priista. Y en Zacapu hemos hecho varias reuniones, hemos salido a pedir consultas, y por consenso en Zacapu decimos nosotros que la única alternativa que como mexicanos tenemos es sumarnos al Frente Ciudadano por Michoacán. Es la única alternativa que nos queda. Compañeros, esto no es renunciar a las izquierdas. Yo por allí fui profesor durante 33 años activo, y recuerdo a un gran poeta veracruzano que en su poema de Tere decía que debemos ser como las aves de blanco plumaje que cruzan el pantano y no se manchan. También nosotros tenemos que entrarle, compañeros, con dignidad y luchar contra la corrupción, contra la impunidad, que es lo que tiene de esta manera México. Compañeros, finalmente quiero felicitar a Vanessa, decirle que los sueños se construyen con trabajo. Es un deseo de Vanessa de hace años, que la vimos trabajar en las colonias, en las comunidades, en el centro, haciendo talleres, cursos, junto con su equipo. Y hoy, agradecerte, licenciado, ese respaldo a la compañera, que finalmente hacemos partido y facilita las cosas. Tengo la plena seguridad de que aquí habrá nuevos liderazgos que se sumarán a esta lucha, que nos fortalecerán, y sin duda alguna vendrán varias victorias. Yo termino diciendo que con lealtad, honestidad y trabajo venceremos. Gracias. ¡Bravo!